Duarte, Félix Manuel Lora, el mejor. Yo siempre tengo los mejores, Perla acaba de salir, la que más sabe migración y aquí el que más sabe de cine. Aquí estamos. Nuevo look, le veo un peinadito renovado, sí, ¿eh? Sí, un poco de renovación. Está como el pasaporte gringo, de nueva renovación, generación. Renovación, así mismo. Jueves, películas, bueno, extranjera y película dominicana. Sí, tenemos. Empecemos. Empecemos con la extranjera, pero voy a hacer algo que quizás sea inusual en esta sección. ¿Qué? ¿Y no me lo avisó? Sí, no, voy a hacer algo inusual. No, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué quieres de Tom Gum? ¿Que te dé primero la calificación, luego la argumentación o la argumentación y después la calificación? Deme la calificación para empezar diferente. 4.5. No, casi así, puntuación perfecta. 4.5. ¿Por qué? ¿Por qué pongo 4.5 para Top Gun Maverick? ¡Wow! La secuela de aquella película de Tom Cruise que lo lanzó realmente al estrellato de 1986, Top Gun. De hecho, es una película realmente... Vamos a decir que esta película nos hizo recordar que hay más cine hollywoodense más allá del MCU de la Marvel. Que de hecho ya estamos cansados de todos estos superhéroes de la Marvel y esa narrativa. Tom Cruise realmente con esta película pone en el punto en lo que se llama, lo que es una superproducción hollywoodense con todas las fórmulas posibles de funcionamiento en una película. Realmente es una película nostálgica para aquellos que vieron a Top Gun y es una película que funciona, donde todos los puntos emocionales están en el lugar perfecto, en el lugar adecuado dentro de la película. Lógicamente, 30 años después de lo que es Top Gun Maverick, Tom Cruise vuelve a la base, a la Academia Top Gun, a entrenar a un grupo de nueva generación para una misión peligrosa. Y entre esa generación está el hijo de Goose, que fue su compañero que falleció hace 30 años, donde él mantiene como una cierta rivalidad, rivalidad con el hijo, porque el hijo como que no acepta eso que... Se lesionó filmando esa película, ¿verdad? Sí, no, fue con Misión Imposible. Ah, ok, aquella. Estoy cruzada de película. Y en esta película realmente tiene todos los elementos para... De hecho, a nosotros... Yo creo que la vi más como público que como crítico, porque funciona exactamente. Yo creo que esta película, Tom Cruise, es el último, vamos a decir, superestrella hollywoodense. Es la última. ¿Y cómo se conserva? De hecho, el Festival de Cannes le hizo un reconocimiento realmente a lo que es Tom Cruise, a lo que representa a Tom Cruise dentro de la industria hollywoodense. Realmente el público no se va a defraudar con esta película. ¿4.5? Sí, la vi. ¿Por qué? Es una película superproducción, es una película hollywoodense, pero utiliza todas las fórmulas esenciales para realmente hacer una película, lo que los americanos le llaman fan service, o sea, una película para el público, directamente al público y satisfacer las expectativas del público. Es lo que se llama una película gourmet. Sí, realmente le habla el crítico, pero también le habla el público. En el caso nuestro, manejó esas dos variantes y realmente Cruise. Sí. No, realmente es el único gran superestrella hollywoodense, la única que queda, porque todos están por debajo de él. Brad Pitt, Will Smith, exactamente. Tom Cruise se mantiene, y de hecho Tom Cruise lo que representa los millones de dólares que produce la industria. Tiene la franquicia de Misión Imposible, ya lanzó la segunda parte de Top Gun y yo creo que es una... Animar a verla por esa puntuación. Exactamente, véanla como un fan, véanla como un público que va a disfrutar de una película que tiene todos los mecanismos, todas las fórmulas. Pero realmente, ¿sabes que es un platanito power? ¿No hay plátano power? No. Te dijo que había criolla. Había criolla hoy. Sí. Nos vamos a la criolla. Y se trata de la película Rafaela, protagonizada por Judith Rodríguez y dirigida por Tito Rodríguez. En el cine dominicano se está dando un fenómeno. Es el cine dominicano está mirando al barrio, pero se dan dos tendencias. O idealizar el barrio o hacer el barrio de manera cruda que roza un poco la pornomiseria. Ay, sí. Eso me da un poco de miedo en el sentido porque estamos agotando un tema que ya el cine latinoamericano hace 3 décadas atrás ya lo agotó. Ya el cine latinoamericano está en otros temas, en otros conflictos dramáticos y nosotros como que estamos descubriendo el barrio.
en el cine dominicano. Lógicamente, es un proceso natural. Estamos buscando temas, estamos reconociendo temas dentro de la propia realidad. Pero hay que tratar muy bien estos temas. Rafaela es un personaje marginal de los barrios de Caputillo y cuya vida es la violencia. Y el problema quizás que tenga el personaje es que el personaje no tiene propósito. O sea, viéndolo así, en términos reales, el personaje de Rafaela, que está muy bien interpretado por Judith Rodríguez, pero es un personaje que no tiene propósito. Lo de ella es atracar, ver y cómo sale de la miseria. Pero eso, el problema, por eso que digo que hay un tono idealizado del barrio, como es la película Mosh, y un tono como más crudo lo que es la película Rafaela. Lógicamente, sentimos que hay una tendencia de los realizadores dominicanos de explorar. Esta es una película que tuvo 10 años concibiéndose. ¡Wow! Y que logra, se empezó como si fuera un cortometraje, como la idea de un cortometraje, y se amplió a un largometraje. Este trabajo de Tito Rodríguez, que ya había hecho La Familia Reina, y Judith Rodríguez, que había hecho ya Carpinteros, El Blanco, ella se somete a un personaje, que quizás una de las recomendaciones que podemos hacer, que yo quiero ver a Judith Rodríguez en otro registro, realmente, para que ella pueda salir, desdoblarse en otros tipos de personajes. Yo creo que esta película, quizá 1.5, 1.52, porque hay un problemita quizás de enfoque. Netflix, en 30 segundos, juega, ¿qué me llevan? Dos recomendaciones para las madres, para verla en familia. Sí, qué bueno. Tenemos dos recomendaciones, tenemos Dumpling. Dumpling es una historia, inclusive con Jennifer Aniston, de una muchacha cuya madre es reina de belleza, pero ella es una gordita. Una gordita, rompiendo los cánones de belleza. Exactamente, pero se entra a un concurso de belleza precisamente para romper esos cánones. Y yo creo que es una comedia que se puede disfrutar entre madres y tiene la moraleja de que las cosas, tú no puedes someterte a un estereotipo muy fijo en ese caso. ¿Y la segunda opción, Yes Day o El Día del Sí. Es una familia que por un día entero le dicen sí a todo, lo que piden sus hijos, pero lógicamente esto crea un caos. Jennifer Garner, Edgar Ramírez son los protagonistas de esta película. Yo creo que estas dos recomendaciones, Dumpling y Just Day, yo creo que sirve para este fin de semana disfrutar en familia junto con las madres. Ahí está, películas para mamá. Y si ustedes necesitan emprender un proyecto cinematográfico a través de la vida que están en pantalla, pueden acceder a esas herramientas que solo tiene el mejor, Félix Manuel Lora.